¿Cómo le hago? A ver, presentar. Abajo, ¿no? Dice present. Ahí está. Okay. ¿Ahí ves mi pantalla? Sí, estoy viendo como ¿Estás viendo digamos el whiteboarding, ¿no? Okay. Va. Bueno, lo primero es, no sé si tengas dudas o preguntas de las sesiones anteriores. De la 1 a la 4 todavía no, la 5 no la he visto. Entonces, de momento no. Ok. Entonces, mira, lo que es la manera en como creo que ahorita podemos avanzar es, ¿estás viendo ahí un PDF? Sí, Ok. que dice en conceptos básicos, definiciones y axiomas. Ok. Entonces, mira, lo que voy a hacer en las siguientes clases, al menos un par, yo creo, es ir avanzando lentamente en este libro de Chandrasekhar. ¿Dónde está el inicio para que lo veas la portada? ¿Dónde está? Este libro, ¿no? Entonces hablé un poco de este libro la clase pasada. Este es un libro que escribió Chandrasekhar, que también fue un premio Nobel de física, de estos genios hindús, ¿no? Bueno, de la India muy, pues muy connotado. Un tipo fantástico, otro genio, ¿no? Otro de esos grandes, grandes, grandes genios de la física y cosas, inteligencias muy superdotadas de la India, ¿no? Entonces, cuando él iba en barco a hacer en camino a Cambridge para irse allá, pues se puso a trabajar y resulta ser que resolvió un problema importante, que es el problema de qué le pasa a las estrellas según la masa que tengan. Y entonces descubrió lo que ahora se llama el límite de Chandrasekhar, que te da un poco un límite de masa a partir del cual pues una estrella se convierte en un agujero negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí modestamente por resolver ese problema con el que después, ya sabe, bueno, eso y algún par de cosas más le dieron el premio Nobel, ¿no? Por sus estudios sobre la dinámica de las estrellas. Entonces Chandrasekhar, pues siendo un pues todo un estudioso de Newton, lo que hizo fue agarrar los Principia y empezar a diseccionarlos, y digamos que escribió su cuaderno de notas, ¿no? Entonces, él va avanzando con los Principia y va poniendo algunos comentarios. Y va poniendo algunas demostraciones suyas y así va avanzando, ¿no? Entonces está padre porque, pues el lenguaje, para empezar, el lenguaje en el que están escritos los Principia, pues es pues un lenguaje no coloquial de ahora, ¿no? Entonces la verdad es que cuesta un poco de trabajo leerlo. Y por supuesto que también para quien no es adentrado en el tema, las implicaciones tampoco quedan claras. Entonces está muy bien este libro como para alguien que tiene algunos conocimientos previos de física y realmente quisiera leer a Newton, mi recomendación es que no lea a Newton en sus Principia originales, sino que lea a Newton en sus Principia originales comentados por Chandrasekhar. Ahí lo interesante es que no es una reinterpretación, sino que va metiendo anotaciones. Entonces, sí estás leyendo a Newton, pero con anotaciones. Entonces, eso está padre, ¿no? Entonces la clase pasada recorrió un poquito el prefacio y en el prefacio Chandrasekhar ataca el problema digamos, del antecedente histórico con el cual Newton empezó a escribir los Principia, que fueron de estos años maravillosos, bueno, maravillosos para la ciencia, tremendos para Inglaterra en el sentido de la epidemia, ¿no? Que azotó el lugar en esos años. Y en esa época una de las cosas que hizo Newton, que está documentada que sí resolvió, pues fue el problema de cuál es la forma funcional de la gravedad.
Entonces se había estado discutiendo mucho acerca de que debería ir como el inverso del cuadrado, y entonces la clase pasada hablé de eso, ¿no? De por qué la ley del inverso del cuadrado. Y Chandrasekhar pone ahí una demostración, hace ahí algunas anotaciones y demás, y luego entra directamente pues a los principia tal cual, y los principia comienzan así, comienzan con definiciones. Esto es algo interesante porque no, casi no hay nada de lo que haya hecho Newton que sea ingenuo. Entonces, la manera en como Newton escribió los principia tiene varias razones de ser. Una es que sigue la tradición de los geómetras antiguos, entonces pues parte de definiciones y a partir de ahí empieza a construir postulados y demuestra esos postulados, ¿no? Y luego ve las aplicaciones. Entonces es una manera completamente axiomática de trabajar y sigue justamente la lógica del rigor de los geómetras, ¿no? Y lo hace así, uno, porque cree en ese método, y dos, porque acuérdate que él también odiaba la aproximación de Descartes a la física, y entonces pues le estaba poniendo el ejemplo, ¿no? Entonces, recordar que el libro principal de Descartes también se llama Principia, ¿no? Los principios filosóficos. Entonces, estos son los principios matemáticos, ¿no? Entonces, le quiere mostrar la contraparte a su forma de acercarse a explicar el mundo, y por eso esa es una de las razones. La otra de las razones es que hay que recordar que por la personalidad de Newton, al haber sido un niño buleado, huérfano, prácticamente en abandono, pero entonces es un chavo con traumas, ¿no? De hecho, en algún momento ya grande, escribe en un diario como que los pecados por los cuales él quisiera pedir perdón, y uno de los pecados por los cuales que él quisiera pedir perdón era que alguna vez deseó intensamente incendiar la casa en donde vivían su mamá, su padrastro y sus hermanastros, ¿no? Entonces, pues eso te dice varias cosas de Newton. Una, pues es que tenía algunos pequeños traumas. Dos, que era un tipo bastante vengativo. Y tres, cuando uno ve otros episodios de su vida, se da cuenta de que odiaba la confrontación y odiaba el ser exhibido públicamente. Uno de esos eventos que son muy famosos, que comenté la clase pasada, fue cuando iba a integrarse en la Royal Society, que dio una plática sobre óptica en la primera versión de ese libro, que después se publicó, muchos años después se publicó, y en esa versión pues hablaba de cómo la luz blanca era la composición de luz de diferentes colores, y traía un conjunto de experimentos buenísimos. O sea, era un libro experimentalmente fantástico, pero que trae, por ejemplo, una idea corpuscular de la luz, que era contraria a la idea ondulatoria de la luz que sostenía Robert Hooke, que era un miembro connotado de la Royal Society y era el curador experimental y el curador, bueno, y el encargado de la biblioteca. Entonces, Robert Hooke lo humilló públicamente, y bueno, este libro de Optics, Newton lo arrojó al vagón de los recuerdos y lo publicó hasta que murió Hooke, ¿no? Hasta que murió su enemigo Hooke y no había manera de que pudiera defenderse, pues ya siendo él Lord y teniendo como todos la fama mundial, pues ya lo publicó y es un libro fenomenal, ¿no? Pero eso lo que te dice es que él odiaba el estar en estas confrontaciones públicas, y entonces otra de las razones por las cuales los principios están escritos así es porque hay una estrategia detrás como de protegerse y de ver por dónde vienen los madrazos, ¿no? Y entonces él no le hace como mucho mucho pompo y platillo a estas cosas, pero la parte más importante, la más fundamental, trascendental y que perduraría de estos principios, están en estas primeras páginas y están en forma de definiciones y colorarios. Y ya después, o sea, como que la gente, digamos, estaba esperando que hablara de la gravedad y de la ley del inverso del cuadrado, ¿no? Y de cosas de astronomía y cosas por el estilo.
y lo sorprende primero con esta forma axiomática, y entonces bajita la mano les mete así como un túnel, ¿no? Y les deja ir todo este conjunto de definiciones muy matemáticas, y después habla de las cosas que a la gente le interesaba. Donde sabía que iba a estar la polémica y la pelea y la refutación, eso viene después. Y ahí manda la atención del lector. Y el lector no se da cuenta, pero las cosas realmente importantes las mete aquí al principio, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta, que dice Chandrasekhar al respecto, es que estas definiciones y estos colorarios no son stand-alone. Son relativamente incompletos, y son relativamente incompletos, según yo, intencionalmente por Newton, porque digamos que te da como las piezas, mete las piezas del rompecabezas, pero no te deja armarlo todo de un solo jalón, para que la gente no tenga esta capacidad de poder hilar las consecuencias de lo que te está proponiendo de forma fácil y rápida, y entonces salten y digan, no, espérate, ¿por qué eso, no? Entonces te lo da por piezas que solitas no son tan problemáticas hasta que las unes, pero una vez que las unes ya es un trancazo, ¿no? Pero no es fácil unirlas, hay que hacer un ejercicio intelectual para unirlas, que de hecho es algo que probablemente comentó por primera vez Maxwell cuando hizo su propia lectura de los principios, y de hecho él hizo una reformulación de las leyes de Newton de cómo están escritas en los principios originales para darlas ya en una versión donde todos estos elementos están integrados, ¿ok? Entonces, estos son como algunos comentarios generales que hay que tener en cuenta para empezar a leer los principios. Y bueno, empieza con la definición 1, y dice, the quantity of matter is the measure of the same arising from its density and bulk conjointly. O sea, ¿qué pedo con esa definición? ¿Así te das cuenta cómo está definiendo masa? Define masa a través de la densidad y su volumen, ¿no? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué crees que lo hace así? Supongo que, digo, el volumen es algo observable, ajá, ¿no? La densidad no me parecería tan fácilmente observable. No entendería por qué poner primero la densidad antes que justo hablar de masa, ¿no? Porque yo pensaría, veo cantidades observables, ¿no? Y medibles. ¿Cómo definirías tu masa? Ajá. ¿Cómo definirías tu masa? Te escucho. Si te pregunto, ¿qué es masa? ¿Cómo la defines tú? Pues, digamos, como tengo mi sesgo químico, voy por cantidad de materia, ¿no? Ajá, y ya valió madre, ¿no? Tengo cantidad de materia. ¿Qué es cantidad de materia? Sí, pero no puedo contar cantidad de materia, ¿no? Y ni siquiera tienes la concepción de materia, porque en realidad ahí, justo con el sesgo químico, lo que estás pensando es en átomos, ¿no? Sí, en moléculas. Estás pensando en partículas, ¿no? En las partículas que componen a los objetos. Pero pues acuérdate que aquí no existía todavía la idea atomista, ¿no? De hecho, la existencia de los átomos se aceptó. Ahora que lo dices, tiene una cara arquimidiana eso, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, de hecho, la existencia de los átomos se aceptó hasta los artículos de 1900 de Einstein con el artículo del movimiento browniano. El artículo del movimiento browniano es importante no porque explique el movimiento browniano, sino porque indirectamente demuestra que es absolutamente necesaria la existencia de los átomos para que esa cosa que se observa como movimiento browniano pueda ocurrir. Ahí había gente como Mach, pues físicos muy conocidos, que todavía no creían en los átomos. Entonces, yo sé que es como la definición que nos dan modernamente como cantidad de materia, pero pues en esa época no teníamos la más remota idea de qué era materia, ¿no? Entonces, sí, justamente esto es algo, lo que hace Newton es atar esa definición de algo que él intuye que está difícil de definir, dice, lo voy a definir con observables. Entonces, el volumen es observable y la densidad también de forma pareada, ¿no? Tú puedes saber que algo es más denso que otro, por ejemplo, por cómo flota sobre el agua, por ejemplo, ¿no?
Entonces pueden sí, medir diferencias de densidad. Por eso decía que era arquimidiano, ¿no? O sea, exacto. En el sentido de utilizar ese concepto, ¿no? Del desplazamiento de un líquido para dos cuerpos distintos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que él está haciendo acá es dar una definición muy estratégica de qué es masa para que no le puedan decir, refutar, ¿no? Así, ah, bueno, pues sí. De hecho, está suficientemente raro, pero pues te puedo convencer de que lo puedo medir, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ok, ¿no? No parece nada extravagante. Pero luego la definición 2 habla acerca de the quantity of motion is the measure of the same arising from the velocity and the quantity of matter conjointly. Ah, cañón. Ahí, de cierta manera, está definiendo lo que podríamos traducir como cantidad de movimiento, o que en nuestra terminología moderna, en México sobre todo, llamamos el momentum, ¿no? El momento lineal. Oye, pero ahí habla de quantity of matter. ¿A qué se refiere con materia ahí? Ajá, exactamente, ahí te está metiendo un gol, ¿no? Ahí te está diciendo que esta cosa que definió antes como masa de una manera rara, es lo mismo que esta cosa que está definiendo aquí de manera, pues, debajo del agua como cantidad de materia. ¿Ok? Entonces, o sea, él sí tenía la noción de que, pues, la masa tenía que ver con la cantidad de materia, y medio lo explica un poco acá en estos enunciados acerca como de si tienes partículas más densas, menos densas, y, ¿no? Y entonces medio acá en estos párrafos te va llevando a la idea de que esta cosa que llama masa tiene que ver con esto que llama cantidad de materia, ¿no? Y te dice que está como de forma conjunta entre la velocidad y la cantidad de materia. Entonces ahí está definiendo la cantidad de movimiento o momentum o momento lineal como, pues, el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Y eso va a ser importante porque, pues, una de las claves de la formulación newtoniana es justamente esta forma axiomática de definir las cosas, para que a partir de entonces todos hablemos exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que está poniendo aquí en la mesa, pues, son los ingredientes fundamentales para empezar a hablar del movimiento. Entonces, para empezar a hablar del movimiento, lo primero que tienes que hacer es tener una noción de masa y luego una noción de cantidad de movimiento, ¿no? Y luego en esta definición 3 dice: "The Vising cita are innate force of matter as a power of resisting by which everybody, as much as in it lies, continues in its present state, whether it be of rest or of moving uniformly forward in a right line." Entonces, más abajito, en este subrayado que hace Chandraseca, queda claro que de lo que está hablando, y por aquí lo dice, es en esta vis inertia, dice que es la inercia, ¿no? Entonces, lo que está planteando aquí en esta definición 3 es un poco la equivalencia entre masa e inercia. Y esta inercia, algo así como una fuerza innata de la materia por la cual se resiste a cambiar su cantidad de movimiento. Entonces, va transitando de una definición de masa rara a través de densidad y volumen a una intuitiva, pero que no podemos entender bien, de cantidad de materia, a una completamente mecánica. Aquí es donde hace el salto a una definición mecánica de la masa. ¿Qué es la masa para Newton? Inercia. No tenemos que invocar nada más que la inercia. ¿Y cómo la podemos medir? Pues le aplico una fuerza y veo qué tanto cambia su cantidad de movimiento. Y esa constante de proporción, esa es la masa. ¿Te diste cuenta lo que hizo? Entonces, ya con este mapeo de definición de masa hacia inercia, pues entonces, para nosotros, a partir de ahora, pues masa va a ser una medida de la inercia de un cuerpo, ¿no? Y la inercia es eso,
¿qué tanto se resiste un cuerpo a cambiar su estado de movimiento? Ya sea que su estado de movimiento sea el reposo o cualquier otro, ¿no? Y un poco aquí ya está, digamos, un draft de la primera ley, en donde dice que los cuerpos tienden a quedarse en reposo o a moverse a velocidad constante y en una trayectoria rectilínea, ¿no? Lo que llamaríamos modernamente que tenderían a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Va. Luego pasamos a la definición 4, donde dice: An impressed force is an action exerted upon a body in order to change its state, either of rest or of uniform motion in a right line. Entonces aquí otra vez nos están dando los ingredientes. A ver, hay como un tipo de estado importante de los cuerpos en términos de mecánica. Lo que es que tiene dos manifestaciones equivalentes. Estar en reposo o estar en un movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta y con velocidad uniforme. ¿Sale? Entonces, otra vez te recalca que ese estado es un estado especial y te dice que eso cambia solamente por la acción de un algo, ¿ok? Y te dice que ese algo es una fuerza, entonces está definiendo fuerza. ¿Qué es fuerza? Es una acción que produce cambio en la cantidad de movimiento. Esto es fundamental porque nunca antes y en la historia de la física se había hablado acerca de las causas del movimiento. Galileo descubrió, por ejemplo, pues la ley de la caída de los cuerpos e inclusive dio una forma matemática para ella como una parábola, una forma cuadrática, pero no tenía idea de por qué se movía, ¿no? O sea, digamos, tenía hipótesis, ideas al respecto, pero no había una noción clara de qué causaba el movimiento. Entonces, lo que hace aquí Newton es hacer una abstracción y dice, lo que produzca, eso que produce un cambio en la cantidad de movimiento, esa cosa la vamos a llamar fuerza. Esto está bien cañón porque es una manera súper inteligente y, digamos, es la manera típica con la que los físicos modernos avanzan en términos de abstraer lo desconocido y ponerle un nombre y seguir trabajando a pesar de que no sepamos qué es. ¿No? Entonces, ¿qué exactamente qué es la masa? Pues es la constante de proporción de cuánto empujo, cuánto se mueve la cosa. ¿Ok? Oye, ¿y qué produce el cambio de movimiento? Pues no sé, pero cualquier cambio de movimiento se produce por la misma cosa y le llamo fuerza. ¿Sale? Entonces lo que va haciendo es justamente esquiva el discurso filosófico tradicional, porque aquí entonces digamos, ¿y entonces qué es una fuerza? ¿No? Ya nos salimos, allá valió queso, ¿no? O sea, nos veríamos desde esta página ya nos habríamos enfrascado en qué es masa y no habríamos avanzado absolutamente nada. Llegaríamos acá y nos pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace Newton? Dice, a ver, es que ese juego es un juego con el que nunca vamos a avanzar. Las matemáticas hacen eso. Justamente lo que hacen las matemáticas es proveernos de un barco que puede navegar por aguas en la noche con neblina, donde no se puede ver nada, llegar a una costa, hacer comercio ahí y regresar, y no sabes cómo llegaste, pero pues llegaste, hiciste cosas y regresaste, y lo que regresaste es valioso. Entonces, aquí lo que hace Newton es decir, bueno, no necesariamente tenemos que saber con toda precisión qué son las cosas. Lo que sí es necesario que podamos construir adecuadamente es la relación entre ellas. La lógica que guardan estos objetos abstractos, esa es la que debe ser rigurosa. Y eso es exactamente lo que hacen las matemáticas. Lo que hacen las matemáticas es garantizarnos la congruencia lógica de las relaciones
de las relaciones, ¿cómo diríamos? Argumentativas entre los diferentes elementos del discurso. Eso eventualmente pues, lo llevaría a su límite Gödel cuando entiende que cualquier estructura que esté basada en un conjunto finito de axiomas es incompleto y que las matemáticas son incompletas en el sentido de que va a existir al menos un teorema del cual no podamos saber su calidad de verdad. No vamos a poder saber si es verdad o es o no es verdadero. El problema es que puede que exista o puede que no exista y no sabemos cuál. Entonces, en principio, podría ser cualquier teorema, ¿no? Y eso, pues, desbarata, pues, digamos, nuestra ilusión de fortaleza matemática. Eso, de sí, cierta... Mande. Ahí las matemáticas no te puedes ir como que teorema por teorema para revisar justo si es verdadero o falso. No, porque justamente lo que te dice Gödel es que hay alguno que no admite demostración. Que no vas a poder saber si es verdad o no. O sea, por la forma en cómo están construidas las matemáticas, hay alguno que le falta una pieza, pero nunca sabes cuál es al que le falta la pieza. O sea, se ve bien, puedes hacer la demostración y dices, aquí está la demostración. O sea, no es un problema de que no puedas, de que no encuentres la demostración. Podrías tener una demostración, pero esa demostración ser falsa. ¿Por qué? Porque todas las demostraciones de cualquier teorema, pues se basan en ciertos axiomas, en ciertos principios, ¿no? Y esos axiomas podrían alguno no estar bien, pero no sabes cuál. Entonces la repercusión de eso pues se va trasladando y eventualmente explota en que algún teorema pues no es verdadero. Entonces eso de cierta manera Newton lo entendía de forma, pues no sé cómo decirlo, lo sospechaba. O sea, sospechaba que lo realmente importante era garantizar la estructura de las relaciones, pero sospechaba que estaba muy difícil entender la definición de estas cosas. Ahora, ahí hay unos bemoles, porque en realidad sí va por ahí el asunto, pero también va en el sentido del otro Newton, ¿no? El otro Newton que no mezclaba. Entonces, recuerda que en Newton hay tres Newtons diferentes, ¿no? Está el Newton científico, riguroso, matemático. Está el Newton alquimista y está el Newton teólogo. Y al menos entre el Newton científico riguroso y los otros dos no se combinan. O sea, aquí, él lo que estaba pensando aquí con las fuerzas, con estas acciones, y va a quedar más claro conforme avancemos cuando lleguemos a la formulación de de su ley de gravitación universal. ¿Qué es la fuerza? Dios. Dios actuando sobre todas las cosas, atrayendo a todos los objetos del universo unos contra otros todo el tiempo. Eso es Dios. Entonces hay que recordar que al ser Newton huérfano y al haber muerto su papá antes y luego su mamá lo abandona, él siempre estuvo buscando la figura paterna y la encontró en Dios y además en un Dios único, no Trinidad, todopoderoso. Entonces era su visión de Dios. Entonces lo que Newton estaba tratando de lograr, digamos, el diseño de la empresa intelectual de Newton era entender la mente de Dios y entender la obra de Dios. Entender la mente de Dios era entender la teología. Entender la obra de Dios era entender la física. Pero él se dio cuenta que no era posible entablar una conexión directa entre la mente y la obra de Dios. Y él pensaba que el puente que conectaba esas dos era la alquimia. Por eso empezó a estudiar alquimia. Entonces aquí muy debajo de la manga, lo que está puesto acá es una idea teológica de Newton acerca de que las fuerzas son Dios actuando. ¿Okay? Luego la definición 5 define lo que aquí llama las fuerzas centrípetas o que podríamos llamar las fuerzas centrales. Y esto es, otra genialidad de Newton, ¿no? Porque es lo que se da cuenta Newton es que hay un montón de fuerzas parecidas que tienen una estructura central, donde toda su acción apunta hacia un mismo centro de origen.
Entonces se da cuenta que así es la gravedad y que así, por ejemplo, es la fuerza, las fuerzas electromagnéticas, ¿no? E intuye que debe ser algo general. Entonces ahí nos presenta pues la idea de las fuerzas centrípetas, y un poco hace una distinción entre las fuerzas centrípetas y centrífugas que no son reales a la Huygens, y bueno, eso es lo que hace acá, ¿no? Y luego aquí habla un poquito más acerca de la de aceleraciones centrípetas y da un... Oye, te perdí. Dime. Desde el que estabas hablando de la definición, sí. ¿De qué? Que te perdí desde la definición 5 porque como que se cortó. Ah, el audio. Y ya no te escuché. Ah, ok. Y lo repito rápidamente. Entonces, lo que hace la definición 5 es una genialidad en el sentido de darse cuenta que hay varias fuerzas en la naturaleza que tienen la misma estructura de ejercer su acción hacia un centro, hacia un centro, desde la cual emana esa acción. Y esas obviamente pues es la gravedad, pero pues también es, por ejemplo, las fuerzas eléctricas, ¿no? Las fuerzas de Coulomb. Entonces, Newton intuye que esas fuerzas son como un grupo especial de fuerzas y las define aquí. Y define también pues la aceleración centrípeta. Y luego en las definiciones 5, 6, 7 y 8 lo que hace es detallar un poquito más esta idea de aceleración centrípeta. ¿Ok? Ok. Va. Ahora, hay algo que de lo que si fuiste curioso, te debes dar cuenta que habla de cuerpo, ¿no? Sobre los cuerpos. ¿Qué madres es un cuerpo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con las cosas que son como arenas, como gases? ¿Qué pasa con los cuerpos que se deforman? Entonces, por ejemplo, si yo aplico una fuerza a una plastilina y deformo la plastilina, pues la plastilina tal cual, pues no está cambiando su cantidad de movimiento, ¿verdad? Y entonces no se va a cumplir lo que él quiere que se cumpla, de ligar la acción de las fuerzas a los cambios de la cantidad de movimiento. Entonces, esencialmente va construyendo la idea poquito a poquito, y por acá en estos párrafos introduce la idea de que uno tiene que hacer una abstracción matemática de estas ideas, y que el modelo adecuado matemático de los cuerpos son lo que llamaríamos una partícula masa, un punto. Todavía no le llamamos partícula masa porque todavía no lo hace, pero más adelante, por acá, exactamente, exactamente acá, habla de los centros de masa. Entonces, cuando uno liga esto más lo que dicen estos párrafos de acá, lo que construye es el modelo de partícula masa, donde estás pensando que, usando la idea de los centros de masa, de los centros de gravedad, puedes pensar que todo lo que importa de un cuerpo lo puedes, en términos de aplicar una acción y ver el cambio en la cantidad de movimiento, además en movimiento lineal, en la cantidad de movimiento, puedes abstraer al objeto, ya no pensar en el objeto, sino en un punto, y que en ese punto se concentra toda la masa. Entonces a eso en mecánica le llamamos una partícula masa. ¿Ok? Entonces eso es por la idea de que hay fuerzas que apuntan a un centro, ¿es por eso? No, digamos que la idea de que las fuerzas que apuntan a un centro más bien es, está preparando el camino para hablar de gravedad. No, acá, sí, o sea, acá más bien se da cuenta de que las cosas que se deforman son un problema. Ok, entonces más bien es para evitar ese problema y concentrarse simplemente en el, bueno, no simplemente, pero concentrarse en como
digo, valga la redundancia, pues en la abstracción del movimiento o de la deformación a un, digamos, cuando hay una fuerza en un cuerpo, es un caso especial el hecho de uno que se deforma, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un caso especial, mejor abstraes el sentido del fenómeno y ese es un caso especial. Exactamente. ¿Por qué? Porque si lo que te digo, por ejemplo, una plastilina, pues la empujo y se puede deformar y no se movió. No en el sentido de lo que estamos hablando aquí. Otro caso que puede ser así es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro, pues agarro tu teléfono y empújalo digamos, de lejos de ti hacia ti en una esquina y de cerca de ti hacia lejos de ti en la otra esquina? O sea, aplica una torca. ¿Y qué va a pasar? Va a girar, ¿verdad? ¿Pero sí cambió su cantidad de movimiento lineal? No. No. Y sin embargo estás aplicando fuerzas, ¿no? Sí. Entonces estás aplicando fuerzas y no tienes cambio de momento lineal. Falló nuestro modelo. Entonces, hay dos razones por las cuales no podemos trabajar con el modelo cuerpo. Porque hay rotaciones. Y todavía no vamos a hablar de rotaciones. Y la otra son las deformaciones. Entonces, de hecho, va por partes. Lo que hace Newton es primero decir, a ver, vayamos avanzando de poquito a poquito. Primero pensemos solamente en el momento lineal. Después vamos a hablar de las rotaciones y va a introducir la idea del momento angular. Y mucho tiempo después se va a empezar a hablar acerca del cuerpo rígido, ¿no? En donde defines una cosa que llamamos cuerpo rígido como un objeto que dos puntos cualesquiera de su superficie siempre van a guardar la misma distancia relativa. Es decir, un objeto que no se deforma. Entonces, primero, puntos. Luego, rotaciones. Para que esas rotaciones puedan ser manejadas correctamente, tienen que ser cuerpos rígidos. Y luego, después, mucho tiempo después, hablaremos pues de las deformaciones, ¿no? Lo que llamaríamos mecánica del medio continuo, que ya es otro pinche boleto, o sea, ese es otro boleto así, pero completamente otro boleto. Y de hecho, a partir de la dinámica de los medios deformables, del medio continuo, pues eventualmente pues también llegamos a los fluidos, ¿sale? Pero eso ya son siglos de desarrollo de la mecánica. Entonces aquí lo que hace Newton es, pero fíjate qué mente tan perrona. Él ya entendía todos estos problemas, entendía el problema de las rotaciones, entendía el problema de las deformaciones, entendía el problema de los fluidos, y decía, no, es que eso está demasiado complicado. Si me meto a trabajar con todo eso desde ahorita, no vamos a avanzar. Pero hay cosas que sí podemos hacer si ponemos restricciones. Entonces, esta es otra de las muchas geniales de Newton, es a la hora de hacer esta formulación axiomática, está diciendo bajo qué condiciones las leyes que va a proponer son verdaderas. Entonces hay que recordar que una ley de la física es como un teorema matemático y un principio de la física es como un axioma matemático. Los teoremas en matemáticas son verdaderos si se cumplen las condiciones para las cuales son válidos, ¿verdad? Si no se cumplen esas condiciones, pues no esperes que el teorema funcione. De la misma manera, Newton, al hacer esta construcción axiomática, nos hereda esa forma de trabajar. Él va estableciendo cuáles son las condiciones en las cuales su mecánica de Newton va a servir. ¿Quieres trabajar con otras cosas? Chingón, pero pues ahorita no. ¿O no es mi mecánica? Pues inventa tú tu mecánica, ¿no? Entonces, te das cuenta, va avanzando en esta construcción de ir puliendo el modelo y las condiciones en las cuales su mecánica va a funcionar. Luego acá empieza... dime. Entonces una ley es, no es una... O sea, yo hubiera pensado al principio que una ley era un axioma. No. Digamos, el equivalente. No, pero no, porque el axioma ya es una verdad. Ajá. En matemáticas. Exacto. Entonces es una afirmación, ¿no? Es una afirmación que es verdadera, ¿no? Ajá. Por sí mismo. Ajá. Entonces, ¿eso sería equivalente a qué? ¿A un principio. ¿Principio? O sea, ¿el principio por qué? Porque es, digamos, porque es verdadero aunque lo modeles o no. Ajá.
En este caso, por ejemplo, en física, el principio de la conservación de la materia. Ese es un principio. El principio de la conservación del momento lineal. Ese es un principio. La segunda ley de Newton es un teorema. Entonces, como todos los teoremas, tienen que ser demostrados. Y la demostración de un, entre comillas, teorema físico, o sea, de una ley, se hace por dos vías. A partir de primeros principios, o sea, que tú puedes decir, por el principio de conservación de la materia, pa, 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 llego a la segunda ley. O por la vía de la experimentación. Por supuesto que la mejor demostración, pues, es la demostración O de sea, los primeros principios. puedes llegar a una ley entonces a partir de primeros principios. En algunos casos sí lo puede llegar a demostrar así. Nada más que eso, pues, O sea, eso está muy cañón, ¿no? Está muy muy loco cañón, eso. claro, sí. De hecho, eso es justamente la construcción que vamos a llegar, pues no sé cuándo, pero eventualmente llegaremos al principio de mínima acción, en donde vamos a ver cómo, a partir de una formulación que muy general acerca de que la naturaleza extremiza ciertas cantidades que vamos a llamar acciones, podemos a partir de ahí construir las leyes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy bonito de eso es lo que llamamos la ley de Snell, de la refracción de la luz. Se puede derivar de primeros principios a partir de considerar la velocidad de la luz. Entonces uno considera la velocidad de la luz y se da cuenta que la trayectoria que sigue la luz es la que minimiza. En la versión chafa es el tiempo, en la versión más correcta es lo que llamamos el camino óptico. Y si tomas la trayectoria que minimiza eso te produce la ley de Snell. Ahora, ahí hay que diferenciar entre dos tipos de leyes. Las leyes universales, que son como las leyes de Newton, y las leyes de... ¿Cómo le llamamos esto cuando hablamos de sistemas dinámicos? Las leyes generales, como lo dicen, son las leyes de sistema, y luego tenemos los casos particulares, como sería por ejemplo, la ley de Hooke, la ley de elemento. Entonces, en terminología de dinámica de sistemas, hablamos de ley de sistema y ley de elemento. La ley de sistema es algo muy universal, y la ley de elemento es más bien un resultado empírico experimental. Entonces, los resultados empíricos experimentales no se pueden deducir de primeros principios, son experimentales. Entonces, si quieres saber cómo se relaciona, cuánto le jala un resortito, y cuánto se va a mover, o sea, cuánta fuerza le aplico y cuánto se va a mover, esa es la ley de Hooke, esa es experimental, no la vas a poder obtener de primeros principios. Pero se supondría que las leyes de Newton las deberías poder deducir a partir de primeros principios. Pues tengo que asimilar eso más. Sí, pero bueno, o sea, que se pueda hacer no significa que lo hayamos hecho para todas las leyes, ¿eh? De hecho, pues lo que hace este autor Frieden en un montón de artículos, pero que finalmente junta en un libro que se llama Physics as Fisher Information, es justamente mostrar cómo a partir de principios informacionales uno puede obtener, por ejemplo, todas las leyes importantes de la física, es decir, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Einstein y la ecuación de Schrödinger. Entonces, esas que son las leyes de sistema, Frieden las puede deducir a partir de principios informacionales. Si nos vamos al lado más clásico, pues se hace a partir de principio de mínima acción. Entonces uno formula una acción y a partir de ahí ocupa el principio extremal, hace la matemática y ¡pum! Te dan las ecuaciones de Einstein. Pone otra acción O sea, que diferente. sería, Ajá. perdón, o sea, porque tienes un principio fundamental como una serie de principios y a partir de ahí el mecanismo para llegar a las leyes
sería a partir de, digamos, operaciones meramente matemáticas. Correcto. Para llegar a una como consecuencia a lo que, bueno, que conocemos como leyes. Correcto. Exactamente. O sea, digamos que habría como una, como que hay una, un, no sé cómo llamarlo, pero como un mapeo en el mundo meramente matemático, ¿no? De eso. Correcto, es así. Entonces, cuando lo hacemos por mínima acción, lo que uno postula es la acción. Y luego lo que decimos que se extremiza es un conjunto de operaciones matemáticas. Y cuando extremizas esa acción que postulaste, ¡pum!, llegas a las ecuaciones de Einstein. Pones otra acción, postulas esa acción. Ahora aplicas este conjunto de operaciones matemáticas que es extremizar y ¡pum!, llegas a la ecuación de Schrödinger. Está muy impresionante. Sí, está muy cañón. O sea, sí, de hecho, ese es el nivel como pues más alto de física teórica, ¿no? O sea, el nivel de la mínima acción es lo más perrón. Y Friedman pues todavía lo mapea a un campo diferente. En lugar de hablar de acciones y de habla de información y aplica el principio de ese es epi es extreme de el principio extremal de la información física, le llama él, que es encontrar un extremo en la información de Fisher. Entonces ocupa un conjunto diferente de operaciones matemáticas sobre una entidad más bien de información y con eso construye la física. Entonces lo que hace Friedman es mostrar que la física es una teoría informacional. Oye, ¿eso es como lo de Wolfram o es diferente? Es diferente, pero es un tanto equivalente porque lo que hace Wolfram es no lo mapea en términos de información de Fisher, sino en términos de computación, que es parte de la teoría de la información. Digamos, es como una versión alternativa de... yo pensaría que la formulación de Friedman y la formulación de Wolfram son formulaciones alternativas en el espacio de informacional, de la teoría de la información y de la teoría de la computación. Porque al final de cuentas... Oye, aquí... este cuate... Ajá. No, no, es una curiosidad. Este cuate Friedman no es tan, o no me parece tan, ¿cómo se dice? Pues tan conocido, ¿no? Como otros físicos, a lo mejor más, o por qué, o digo, a lo mejor en el mundo muy de la física, así, pero no, porque no es como... Lo que pasa es que los... No los, se escucha mal. Los físicos somos muy newtonianos, entonces somos muy reacios a los cambios. O sea, cuando dicen que los físicos son cuadrados, es relativamente cierto, porque, como dirían los ingenieros, ¿para qué tanto salto estando el suelo tan planito, ¿no? Entonces, si tienes una formulación física que ha funcionado muy bien a partir, por ejemplo, del principio de mínima acción, y todos la conocen, y funciona, y tiene predicciones, y está validada, y llega Friedman y te dice, pues fíjate que una manera equivalente de decir lo mismo que tú dices es con información de Fisher. Entonces lo ves y dices, pues sí está chido, pero ¿y como para qué me cambio? Y llega Wolfram y te dice, pues mira, ahora lo podemos ver más bien como computación. Entonces te le quedas y dices, pues está chido, pero ¿como para qué me cambio? ¿Me explico? Entonces, una bendición y una maldición de la herencia newtoniana. Newton fue tan malditamente genio, construyó algo tan extremadamente sólido que pues bendijo a la física en un sentido de que pues tiene un éxito tremendo trabajando así. La maldición es que tiene tanto éxito que nos cuesta mucho trabajo abandonar esa formulación. Entonces, pues yo creo que aquí sí se aplica el que para hacer un cambio de paradigma en la física, pues requieres un cambio generacional. Necesitas que se mueran un par de personas para que haya espacio para nuevas ideas. Pues está esta famosa charla, ¿no?, que dio Einstein presentando sus resultados. Y entonces alguien se para, algún físico muy connotado, no me acuerdo quién era, Kelvin o alguien así, alguien muy importante. No, Kelvin no sé si es de ese momento histórico. Bueno, pero alguien muy importante se para y le dice, a ver, jovencito, pues es que si todo lo que usted dice es real,
Todos los aquí presentes tendremos que volver a aprender física. Efectivamente, todos tuvimos que volver a aprender física. Entonces no es tan conocido por eso, o sea, porque la verdad es que la física newtoniana es extremadamente sólida. Entonces, fíjate, acá, en estos párrafos, empieza a introducir, todavía no completamente aquí, lo hace ya más, con mucha mayor claridad. ¿Dónde lo hace con mayor claridad? ¿Dónde? Acá. Acá en estos colorarios, lo hace con mucho más claridad. Y ahí introduce la idea de un sistema de referencia inercial. Entonces, por ejemplo, si tú vas en tu carro, y obviamente pues yo sé que tienes tu muñequita hawaiana, ¿no? Puesta ahí en el, ¿cómo se llama esto? En el panel, ¿no? ¿Qué pasa si frenas? ¿Qué le pasa a la muñeca hawaiana? Pues se sigue moviendo, se mueve así en su cintura, ¿no? ¿Por qué? Pues digo, de primer golpe yo diría que pues es por la inercia, ¿no? ¿Pero qué la está empujando? Pero, sí, los cambios en la cantidad de movimiento se producen por acción de una fuerza. ¿Qué fuerza la está empujando? Pues no se ve, o sea, al menos dentro del auto no parece haber exactamente una fuerza que... Dentro del auto, tú como observador, no puedes explicar el movimiento de la muñeca hawaiana. Eso en las clases de física de ingeniería le llaman fuerzas ficticias. La interpretación correcta pues es que las leyes de Newton funcionan en sistemas de referencia inercial, es decir, sistemas de referencia, o sea, observadores que o están en reposo o se mueven en un movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad constante y en línea recta. Si no estás en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, no puedes aplicar las leyes de Newton, van a pasar cosas raras, como ver que se mueve algo sin el efecto de una fuerza. Eso es algo que medio había entendido Galileo, pero que quien lo termina de entender con toda claridad es Newton, y lo introduce aquí como un sistema de referencia inercial. Entonces, fíjate que ya tenemos dos condiciones, al menos, para poder aplicar las leyes de Newton. Se aplican para sistemas de referencia inercial y se aplican para partículas masa. ¿Ok? Acá en este cachito del colorario, Newton dice que a veces, bueno, perdón, en este colorario de arriba, en esta anotación que hace Chandrasekhar, muestra que Newton aquí habla acerca de que todavía en algunos sistemas muy especiales que estén acelerados, también se satisfacen las leyes de Newton. ¿Ok? O sea, que sí, jala. ¿Por qué? Porque este es un pedo. Si tú ves a la muñeca hawaiana moviéndose, ¿sale? Y luego te pregunto, bueno, es porque la muñeca, bueno, estás en un carro llevado a caballos, ¿no? Y tienes el equivalente de una muñeca hawaiana y se mueve, pues sabes que es porque estás en un marco de referencia incorrecto, ¿no? Entonces te sales y lo ves a partir de afuera, ¿no? Y entonces pasa lo que dices, ¿no? Lo que ocurre es que la muñeca hawaiana, o su equivalente, se siguió moviendo con la cantidad de movimiento que lleva, es decir, siguió en su inercia. Lo que se detuvo fue el carro, ¿no? Y por eso ves un movimiento aparente de la muñeca hawaiana. Pero tú estás parado en la Tierra, y la Tierra, a menos que seas aristotélico, que no eres aristotélico, porque ya conocemos el trabajo de Copérnico, de Brahe, de Kepler y de Galileo, pues entonces la Tierra se mueve, ¿no? Uh-huh. ¿En órbitas de qué tipo? Pues elípticas, ¿no? Todos los movimientos curvilíneos están acelerados. No estás en reposo y no estás en velocidades constantes y no estás en una línea recta. Entonces la Tierra tampoco puede ser un buen lugar para hablar de mecánica. ¿Dónde lo haces? Ok, en el Sol. Madres, ¿pero qué crees? Que el Sol se mueve dentro de la galaxia. Bueno, ok, en el centro de masa de la galaxia. Fuck. La galaxia se está moviendo. ¿Dónde pones un sistema de referencia inercial? ¿Dónde está el sistema de referencia inercial? Pues en tus alrededores, ¿no? Muy cercanos. ¿No? ¿Cuáles? O sea, bueno, no, o sea, obviamente, como observador, ¿no? Me refiero, porque obviamente no existe en términos
O sea, en términos reales no existe porque, como tú dices, está moviendo la Tierra, lleva velocidad, no lleva un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, en ese sentido, pues no existe. Exacto. ¿No? Eso es lo que dice acá Newton. Dice, mira, en la práctica va a jalar, pero la verdad es que necesitas un sistema de referencia inercial. ¿Quién es ese sistema de referencia inercial? Dios. Entonces, para Newton, a lo largo de los principios va construyendo por debajo de la mesa la noción de espacio y tiempo absolutos. Y el espacio y tiempo absolutos son Dios. Ok. Entonces hay otro gol. No te das cuenta, pero él te vende la idea de todas estas leyes y luego te va a mostrar más adelante los principios que sirven para explicar por qué la luna no se cae, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, por qué las mareas, por qué un montón de cosas, por qué el tiro parabólico, bla, 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 bla. Te muestra muchas cosas, ¿no? Y tú dices, wow, sí, jala, qué chingón, Newton, te creo tus leyes, ¿no? Ay, pero ¿qué crees, papá? Si crees en mis leyes, tienes que creer en el espacio y en el tiempo absolutos. Por lo tanto, tienes que creer en Dios. ¡Mega gol! Entonces, esto es algo muy chistoso porque la gente que no conoce mucho de historia newtoniana, y que son físicos así, ateos, así, a todo lo que da, pues yo no sé cómo pueden vivir. Porque, pues, en esencia están aceptando la existencia de Dios, ¿no? Digo, claro, después ya con la relatividad de Einstein y demás, pues eso se relaja y uno entiende, ya cambian las cosas, ¿no? Pero, digamos, hasta este momento, eso es lo que va construyendo Newton, ¿no? Entonces, pone el modelo matemático de la partícula masa. Aquí está hablando un poquito apenas del sistema de referencias inerciales, luego ya lo hace. Y luego aquí nos pone la primera ley, y la primera dice: Every body continues in its state of rest or uniform motion in a right line unless it is compelled to change the state by forces imprisoned upon it. Entonces, lo que te dice es eso. Evidentemente, en una formulación moderna tendremos que decir: ah, bueno, no, todavía no lo voy a hacer así. Entonces, ahí da la primera ley, aquí da la segunda ley, te dice: The change of motion is proportional to the motive force impressed and is made in the direction of the right line in which the force is impressed. Entonces acá te dice varias cosas. Una es la idea de la segunda ley, que traducida te diría que la fuerza es proporcional al cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Y la cantidad de movimiento es masa por velocidad. También te está diciendo que las fuerzas son vectores. ¿Ok? Y cuando dice que aquí es la masa por velocidad, evidentemente aquí en esta notación de Chandrasekhar está haciendo el caso particular que todos conocemos, en donde la masa es constante y entonces puede salir del símbolo cambio y te queda como masa por el cambio de la velocidad, masa por aceleración. La realidad es que aquí la masa podría cambiar. No es un caso común, es un caso raro que obviamente no estaba en este momento contemplado, pero Newton sí lo... Por eso hablaba de la cantidad de movimiento, no hablaba de la aceleración. O sea, pinche Newton estaba muy cabrón, güey. Muy cañón. ¿Por qué? Porque él sabía, por ejemplo, intuía que cómo iba a explicar el movimiento de cosas como los pulpos, ¿no? Que como que empujan agua y se mueven, ¿no? Tenía la noción de que el cambio de la masa puede generar movimiento. Entonces, si aquí tú lo tomas como que ambas cosas pueden cambiar, pues te debe quedar bajo este símbolo de cambio, pues debería ser el cambio de la masa por la velocidad más la masa por el cambio de la velocidad. Entonces te queda obviamente el segundo término, te queda masa por aceleración más un término que va a ser velocidad por cambio de masa. Entonces, eso es lo que te explica, por ejemplo, por qué Wall-E se mueve en el espacio, ¿no? ¿Viste la película de Wall-E, no? ¿La del robotcito? Sí. Ok. Sí. Entonces, está en el espacio flotando con un extinguidor y aprieta el extinguidor y se mueve. ¿Por qué? Ah, pues estás aventando... Bueno, yo lo vería así como estás aventando partículas, ¿no? Del gas.
De la cosa que traes ahí en el cilindro, ¿no? Y pues eso te empuja, ¿no? ¿Que por qué te empuja? ¿Contra qué está empujando? Ah, bueno, ahorita ya porque me dijiste, ¿no? Ajá, pero, o sea, es que la noción cuando lo pensamos en cohetes aquí en la Tierra es, ah, pues es que el chorro del cohete empuja al aire y entonces, ¿no? Por la tercera ley, que todavía no vemos, te va a empujar, ¿no? Pero en el espacio, ¿por qué se mueve Wally? Si no empuja a nada, no hay nada, porque es el vacío. Por un cambio de masa. Entonces el cambio de masa produce un cambio de movimiento. Entonces en realidad... Está muy cabrón tener en cuenta eso, ¿no? Sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto, o sea, tiene sus repercusiones. Por ejemplo, imagínate que tienes una grúa y tienes una pinche cadenota así tamaño petrolera. Y tú calculas tu brazo de palanca, pues cuando está, digamos, cuando toda la cadena está estirada y estás cargando, ¿no? Pero ahora cuando tú vayas subiendo la cosa, va cambiando la cantidad de cadena que tienes, ¿no? Pero son unos pinches cadenones así, marca diablo, pues está cambiando la masa, ¿no? Y es tanto el cambio de masa que puedes tronar, puedes hacer caer la grúa porque no corrijas el brazo de palanca conforme va cambiando la masa de la cadena. O puede ser importante también, por ejemplo, si lanzas cohetes, ¿no? Entonces tú calculas que tu cohete pesa, bueno, tiene cierta cantidad de masa cuando lo lanzas, pero luego va a consumir el combustible, ¿no? Y si eso no lo calculas, pues no le vas a dar a los palestinos. A ver si no te bloquean el video, güey. Bueno, no le vas a dar a los israelitas, ¿no? O no le vas a dar a quien quieras darle, o sea, pues no calculaste bien. No, sí entiendo tu punto. O sea, lo que yo decía era que estaba cabrón que él se diera cuenta de eso en ese momento, ¿no? Pues pinche genialidad, o sea, ¿tú crees que no era más fácil poner masa por aceleración? Pues claro que era más fácil, ¿no? Pero no, de hecho seguramente primero lo intentó así y se dio cuenta que habían contradicciones que podían surgir y por eso tuvo que irse acá hasta el principio y decir, ah, bueno, ya sé que después voy a tener pedos con esa cosa, ¿no? Entonces, para no tener problemas con eso, voy a definir momento. Y entonces voy a hablar del momento. No voy a hablar de la velocidad y de la aceleración. Voy a hablar del momento y de los cambios de momento. Porque ya sé que después me voy a meter en estos problemas. De todas formas, ok, tú piénsalo así. Pero él ya tenía en mente esto de acá. Entonces luego viene la tercera ley que nos dice: to every action, there is always opposed an equal reaction or the mutual actions of two bodies upon each other are always equal and directed to the contrary parts. Entonces, algo que siempre sabemos, ¿no? Si tú aplicas una fuerza, si el cuerpo A aplica una fuerza sobre el cuerpo B, entonces el cuerpo B aplica la misma fuerza sobre el cuerpo A en la misma dirección y con la misma magnitud, ¿no? Esa es la tercera ley. Y luego en este colorario nos habla de la suma vectorial. Entonces aquí también nos dejó saber que las fuerzas son vectoriales. Aquí nos dice cómo se suman las fuerzas. Luego acá nos habla de la ley de la palanca. Y aquí nos habla de la suma vectorial de las fuerzas en total. Y nos dice que lo que hace que las cosas se muevan es la suma vectorial, la fuerza resultante que se aplica sobre una partícula masa. Y entonces luego dice, bueno, ya sé a dónde vas. Antes de que me empieces a criticar y digas cosas, así calculo la partícula masa con el centro de masa. Entonces, podremos reformular con esto la primera ley diciendo que para todo sistema de referencia inercial, si la suma de fuerzas que se aplican sobre una partícula masa es cero, entonces esa partícula masa va a permanecer en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme. Segunda ley, para todo sistema de referencia inercial, si la suma de fuerzas que se aplican sobre una partícula de masa es diferente de cero, entonces el cambio en el momento lineal va a ser proporcional a la fuerza total aplicada sobre esa partícula masa. Y esas son las verdaderas leyes de Newton.
No es fuerza igual a masa por aceleración. Y la, es todo y el la enunciado. Tercera, ¿dónde quedó, güey? Ah, pero la tercera sería como el enunciado. Esa sí no tiene mayor cambio. Esa sí habla de cuerpos porque las partículas masa no pueden tocarse. Esa es la única con la que sí nos quedamos con cuerpos porque los cuerpos tienen que tocarse. ¿Sale? Entonces la segunda ley de Newton no es fuerza igual a masa por aceleración. No. Ese es el modelo matemático simplificado. La segunda ley de Newton es, para todo sistema de referencia inercial, si la suma de fuerzas que se aplican sobre una partícula masa es diferente de cero, entonces el cambio en el momento lineal es proporcional a la fuerza total aplicada en la misma. El modelo matemático sería fuerza igual a el cambio en el momento lineal. Ni siquiera masa por aceleración. Masa por aceleración es un caso muy específico. Podría decirse que es cambio de el producto. O sea, es decir, si fuera, si usaras cálculo, sería la diferencial de ese producto y pues, ajá, tendrías ese, exacto, diferencial de masa por este, velocidad más masa por diferencial de velocidad. Exactamente, tú usarías la regla de producto. Ok. Bueno, pues esas son las leyes de Newton. Ah, pues está muy bueno. La verdad es que no. Yo creo que, a lo mejor salvo a los físicos, yo creo que a nadie más le enseñan. Pues por lo menos la primera y la segunda, no. Así no. Pues fíjate que yo no me acuerdo. No estoy tan seguro que... Porque normalmente te dicen, o sea, de la primera pues te dicen que es la del equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí, claro. Fíjate, pero yo no recuerdo que a mí me lo hayan enseñado así tampoco, ¿eh? En realidad esta forma de explicártela es un poco una mezcla entre una discusión que se sostuvo durante casi medio semestre con un maestro muy raro en la Facultad de Ingeniería de Estática, que se quedó como medio año hablando de las leyes de Newton, y ya después cursos de Marquina, de Historia de la Física, y ya tal cual mis cursos de Mecánica Analítica, ¿no? Pero no, normalmente no hacen tanto hincapié en cómo entenderlas. Posteriormente, yo no llevé con él, pero posteriormente esta noción de qué significa una ley de la física en términos como de teoremas y de que uno tiene que estar al tanto de sus condiciones para las cuales se cumple, eso más bien lo aprendí con Magaña, que fue director de la Facultad de Ciencias, en un curso de electromagnetismo. Entonces, uniendo todas esas piezas, pues, a mí siempre me ha quedado claro que esta es la manera de explicar las leyes de Newton, ¿no? Pero no, a los físicos tampoco nos las enseñan así. Okay. Son más directos así de primera ley, segunda ley, pa, 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 y luego más bien hacer ejercicios. Claro, sí, pues como lo tradicional. Sí, lo tradicional. De hecho, por ejemplo, yo no había visto los principia en la carrera hasta que llegué a física con Marquina, a historia de la física con Marquina. Ahí fue donde vi por primera vez los principia. Okay. Y si no lo hubiera tomado con Marquina, probablemente no habría nunca visto, nunca habría abierto los principios. No, pues yo soy afortunado de esa cadenita. Una cadena ¿cómo dicen? de eventos afortunados. Afortunados, sí. Pues va, pues esto fue la clase de hoy, yo. Muchas gracias, Oliver.